Desde tempranas horas de este martes, nativos de Barú decidieron cerrar el puente Campo Elías Terán, importante paso vehicular que comunica Cartagena con esta población insular. Los nativos indicaron que no fueron consultados previamente sobre esta medida y sienten que sus voces no están siendo tomadas en cuenta en la toma de decisiones que afectan directamente a su comunidad. Estamos aquí protestando, vemos que nuestros derechos han sido vulnerados. Hay un decreto, el 1239, el cual la Secretaría del Interior, Participación Ciudadana, sacó. No se consultó con las comunidades, con los líderes, consejos comunitarios, corporación administrativa. Y creo que ese es un derecho que nosotros nos ejerce como comunidad negra. El decreto de cierre de las playas de Barú generó una fuerte oposición por parte de los habitantes nativos de Playa Blanca, quienes argumentan depender en gran medida del turismo para su sustento. La molestia de las comunidades se viene presentando dado a que este decreto fue inconsulto y ellos plantean que como comunidades negras activas, como consejos comunitarios de comunidades negras, se le ha debido haber consultado y socializar para que la medida administrativa que aquí se está planteando no fuera sido lesiva para su interés. La Personería Distrital de Cartagena realizará un control de legalidad a este decreto, lo analizaremos a la luz de los últimos decretos presidenciales que le dan garantía a las comunidades negras con relación al manejo de sus recursos renovables y no renovables para armonizar directamente esta normatividad en beneficio de todas las comunidades cartageneras. Por su parte, desde la Secretaría del Interior indicaron que este cierre hace parte de los trabajos institucionales que se realizan con el fin de mejorar el destino turístico. El bloqueo se prolongó durante toda la jornada de la mañana de este martes y ocasionó traumatismo a la movilidad.